Bon dia, benvinguts, bienvenidos. Uh, primer de tot, disculpeu uh, el retard uh, per problemes tècnics. Uh, estem emetent directament per Zoom i hem hagut doncs, de començar una mica més tard. Uh, disculpeu les molèsties perquè per problemes tècnics hem hagut que començar la retransmissió un poc més tard i estem emetent directament per Zoom. Uh, Comencem llavors a la sessió 62, sessió web, Transparentem la digitalització o no juguem amb Jaime Gómez Obregón. Endavant, comencem. Gràcies, Jaime, pots començar. Que bé, moltíssimes gràcies. Eh Marta, eh, Isabel, Jordi, a eh, la Generalitat, gracias por invitarme y, y mucha, muchas gracias también a la gente que está escuchando. Creo que hemos batido algún tipo de, de récord y somos como varios cientos, no sé si casi mil inscritos. Así que adelante, os voy a contar y voy a hablar así como deprisa, que es como hablo yo y voy a intentar que sea ameno también. ¿vale? Vamos a hablar de digitalización y de transparencia. Y os voy a contar eh, mi propia experiencia personal. Yo soy una persona de la calle, yo no estoy en la administración pública. Eso también me permite decir las cosas eh, como yo las siento como yo las eh, percibo y espero que nadie se ofenda, nadie se moleste, porque el espíritu es constructivo. Bueno, veréis, yo hace cosa de un par de años eh, accedí a la información pública de los contratos eh, adjudicados por el gobierno de Cantabria y lo crucé con las listas electorales. Eh, de ahí salieron un montón de cosas muy interesantes que luego incluso salieron en los medios, en la prensa, llegó al Parlamento de Cantabria, en la prensa nacional. O sea, eh, al final, digamos que entre la contratación pública, la intersección de la contratación pública con otras fuentes de datos como lo pueden ser en este caso las listas electorales, proporciona un valor adicional un valor añadido a los datos y permite eh, acercar lo que pasan las cosas públicas en la administración a, a los administrados, a la gente como, como, como yo, como tú, como la gente de la calle y entender un poco qué es lo que está pasando ¿no? bueno, yo ahora lo que he decidido y ya llevo unos meses con ello, eh, llevo desde el año pasado con ello Escoger e eh, industrializar esto, darle una escala nacional. Y entonces estoy, tra estoy trabajando con la información del, eh, del Estado, de las compras públicas de todo el Estado. Eh, y lo estoy cruzando con otras fuentes de datos, porque, como digo, eh, el valor se multiplica cuando conectas los datos con otras fuentes diferentes. Eh, no digamos también cuando esto, este tratamiento permite eh, eh, detectar y corregir, por ejemplo, errores que hay en los datos públicos, y es relativamente normal que esto suceda. Bien, eh, ¿qué pasa? Que llega Jaime y dice, venga, eh, tengo los datos de la plataforma de contratación del sector público. Público que son abiertos y los puedo descargar, los procesas, los automatizas, los informatizas. Y ahora tengo otra cosa que se llama el registro oficial de licitadores, eh, eh, licitadores del Estado, ¿no? de, de licitadores lo llaman clasificados de, del Estado, ¿de acuerdo? El Rolece. Bien, este Rolece es un registro que está regulado por la ley eh, de contratos del sector público del año 2017 y la ley dice que es un registro público y abierto. Así que llego yo más contento que unas castañuelas y digo, voy a bajarme el Rolece y lo voy a cruzar con los datos de la plataforma de contratación porque me interesa eh, tener esa, eh, bueno, esa, esa segunda derivada de los datos públicos. ¿no? Bien. Eh, ¿Para qué hago esto? Pues eh, para hacer lo mismo que hice en Cantabria. Yo quiero conocer qué es lo que, pa lo que pasa en las compras públicas y poder darle visibilidad, transparencia, entenderlo, pasarlo bien haciéndolo, porque es una cuestión también eh, divertida, es un reto desde el punto de vista tecnológico, es complejo y es, eh, y es una cosa muy interesante de hacer, yo creo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que entonces te topas con esta eh, realidad que no es la que dice la ley, porque resulta que, como digo, el role según la ley de contratos del sector público, es público y abierto, pero cuando voy a acceder, bueno, la primera es en la frente, ¿no? porque accedo con mi certificado digital y entonces intento buscar el buscador de, de empresas para empezar a cacharrear con él. Resulta que, que no lo encuentro y, y de hecho estuve tres semanas sin encontrarlo y lo encontré porque alguien por Twitter me dijo que estaba buscando en el sitio equivocado. Yo, claro, estaba buscando el buscador de, de licitadores para poder hacer búsquedas y luego poder descargarme todo eso. Eh, no era evidente y resulta que, claro, eh, resulta que... La, lo que es la búsqueda de licitadores, de contratistas, está bajo un epígrafe que se llama, lo han titulado, emisión de certificados. Yo vi emisión de certificados y no se me ocurrió hacer clic ahí, porque yo pensaba que la emisión de certificados era para emitir certificados de clasificación. Pero resulta que la emisión de clasificados es el buscador de, de contratistas. ¿Por qué lo vamos a llamar buscador de contratistas cuando lo podemos llamar otra cosa completamente diferente? Bueno, el caso es que, como digo, yo andaba buscando ese dataset para cruzarlo con esta otra fuente de información de la plataforma de contratación y me topo con que eh, no, no lo consigo, pero sí que encuentro eh, otra cosa distinta que aparentemente era un subconjunto del rolece. No era el rolece completo, el registro completo, pero sí un subconjunto importante con unas 10 o 17 mil empresas. Entonces digo, venga, perfecto, ahora sí, me lo voy a descargar. Era fin de semana, me tomo una cerveza, me voy a un garito, a, una, a un café y me, eh, me, me, me voy a descargar los, los registros. Pero resulta que, ah, no se puede. ¿Vale? Es, es público, es abierto, según la ley, pero no te lo puedes bajar. Entonces, eh, ¿qué pasa? Y aquí es cuando vienen estas cosas de un poco ya del mundo hacker, que tienes que ser MacGyver para intentar eh, acceder a estos datos que, como digo, son públicos. Y, ¿Y qué pasa? Que el buscador de Hacienda, porque este es un registro que está, eh, digamos, bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda, ese buscador no te permite eh, bajártelo todo y tienes que andar engañándole, tienes que andar... Eh, haciéndole trampas para ver si consigues hacerle una consulta muy concreta, eh, hacker, vamos a ponerlo así en plan peliculero, que eh, engañe al servidor y le provoque que devuelva la totalidad de los registros, que es lo que yo necesitaba. Eh, al final lo conseguí utilizando un truco, lo publiqué en Twitter porque era un truco yo creo que bastante ingenioso, porque ya digo que el buscador no estaba pensado para que tú puedas bajártelo todo. Al final lo conseguí y me puse muy contento. Bajé todo el dataset completo, los 10.700 eh, contratistas. Eh, de empresas, autónomos, de todo tipo de, de contratistas clasificados del Estado, que no era el, el RaboC completo, aunque yo en aquel momento no lo sabía, sino sí que era un subconjunto. Y digo, venga, ya lo tengo, ahora ya lo puedo cruzar. Y lo pongo en Twitter. Yo esto todo lo voy haciendo en abierto, yo voy construyendo, voy haciendo mis cacharrerías y lo voy poniendo en mi cuenta de Twitter. Bien, me voy a dormir y a la mañana siguiente, cuando voy a continuar, veo la reacción que ha habido del Ministerio de Hacienda, eh, una reacción bastante rápida además, y es que el eh, lunes habían, habían quitado el buscador. O sea, lo, habían, lo habían quitado, o sea, lo habían eh, cerrado. o sea Y de hecho han pasado dos meses y pico y sigue cerrado el buscador. Claro, yo digo, pero vamos a ver, eh, ¿cómo es posible que tenga una ley que me dice que eso es público, que es abierto y que tengo derecho de acceder? Y luego al mismo tiempo, que cuando accedo, de una forma quizá poco ortodoxa, porque un dato concreto, yo accedo porque quiero bajarnos todos los datos. Es decir, aquí hay una cosa importante, es que yo no sé lo que estoy buscando. Yo tengo algoritmos, máquinas, el Big Data, yo, o sea, tú, la gente, hoy en día, todos como sociedad, como país, tenemos instrumentos tecnológicos para poder explorar esos datos, cruzarlos, analizarlos. Eh, eh, conocimiento de los datos. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos los datos y si no nos los dan o nos los dan con cuentagotas, pues no se puede. ¿Qué pasa? Que, bueno, se monta un lío, claro, coge un periodista, lo ve, llama al ministerio, tal, no sé qué, sale en la prensa, tal. Bueno, pero dos meses y pico después seguimos con el buscador aquel de, de, de la Junta de Contratación Centralizada eh, fuera de juego, o sea, haciéndolo quitado. Y a mí eso me parece... Eh, de verdad, yo me siento insultado a veces con estas cosas, me lo tomo como broma. ¿eh? Y, y digo esto, también creo que hay que darle visibilidad a estas cosas porque es la forma de que, de que dejen de pasar. Bueno, eh, en todo caso, Hacienda 1, perdón, Hacienda 0, Jaime 1. Porque eh, publiqué el Excel con todos los. Yo ya los tenía, los había descargado, pues lo publiqué en mi cuenta de Twitter, listado completo o tabla completa, ¿vale? Bueno, eh, llegamos a la segunda vuelta del partido. Yo de fútbol no tengo ni idea, pero unos días después digo: venga, ahora sí, ahora el Rolece, porque alguien me dijo que se podía descargar eh, haciendo clic en ese, en ese botón que yo no había hecho clic, porque me parecía que era una cosa que no era, pero sí que era. Que era el, el, el Rolece, esta vez ya no era el buscador este satélite que tiene Hacienda, sino que era el propio Rolece, el regulado, el, el de la ley. Hacienda no le puede quitar ese, ¿eh? porque es el que está. Eh, contemplado en la ley y es el que utilizan las administraciones públicas también. Y digo, ¿cómo me puedo bajar todos los datos? Bueno, una vez más, no hay un botón para hacerlo y al mismo tiempo no hay, el buscador no te permite. Tú tienes que, tú te, el buscador te dice, oye, dime qué quieres. Es como el tendero, este que está en las tiendas viejas, estas rancias, donde hay un, un tendero y la mercancía está al otro lado del mostrador y tú le tienes que decir, mira, quiero unas medias de ese color. Y el tío va y lo, o la tía lo coge y te lo pone en el mostrador y te lo entrega, ¿vale? Pero claro, tienes que ir uno por uno. Yo quiero ramplar con todo, quiero bajármelo todo porque insisto son datos públicos eh, bien, ¿qué es lo que pasa? Que, una vez más, aquí eh, el, el hack. El hack es el truco. ¿no? En informática, el hacker no solamente es el cibercriminal ruso, o ucraniano, rom, rumano, lo que sea, o español, o igual, lo que sea. No, no, no solamente es ese que viene aquí a, 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 a extorsionar. ¿no? El hack el hacker también es el que utiliza, el que encuentra el resquicio técnico ingenioso para conseguir cosas utilizando la tecnología que quizá no se podían conseguir, pero que son, en este caso son datos públicos. Insisto una vez más y con una finalidad de transporte. Y de auditoría de las cosas públicas. Bueno, pues encuentro un hack y luego público, muy divertido, porque además luego la, lo que pasa es que estas plataformas estatales públicas, administrativas, pues están hechas pues, de aquella manera, son cosas como vintage y son cosas como a veces como cutres, ¿no? lo digo con todo el cariño, ¿eh? pero bueno, y encuentro la manera de, de acceder de una manera iterativa a iterar por los 100.000 eh, expedientes de, de empresas, eh, con, eh, vamos, eh, habilitadas, eh, clasificadas para contratar con las distintas administraciones públicas de todo el estado, porque luego el rolece es el mar, al que van eh, a deparar todos los ríos de todas las administraciones públicas autonómicas, municipales, etcétera. ¿no? Bueno, Bien, eh, encuentro la forma y aquí claro, yo me paro a los pies, porque eh, yo soy ingeniero, yo soy, yo soy teleco, yo no soy eh, abogado y no tengo tampoco este conocimiento, pero eh, bueno, veo que tengo una ley de transparencia del año 2013, tengo una ley de contratos de sector público del 2017, aparentemente todo eso me ampara, pero luego hay una ley previa, una que no es una ley siquiera, es de orden inferior, que es una orden de hacienda, del, de, del Ministerio de Hacienda que establece cómo se debe de acceder al, al rolfe Y aunque yo creo que está escrita para, de, diciéndole al propio ministerio cómo tiene que proporcionar el acceso de, a, a ese registro, pues eh, yo lo interpreto de una manera conservadora, digo, no me quiero meter en follones, yo no quiero acabar como a Sancha, ahí exiliado en una embajada o por ahí, en un maletero, como digo yo. Y lo que digo es voy a frenar y hablo con abogados, entonces empiezo, oye, yo quiero hacer esto y tal. Y empiezan a decir, a ver, oye, pues igual, o sea, en teoría sí, pero en la práctica no sabes lo que va a pasar igual te demandan, y, y, pero son datos públicos sí sí, sí, son, son datos públicos, pero que bueno, claro, hay una orden de hace 13 años que te dice que esto, claro, previo a la ley de transparencia, insisto, te dice que esto igual pues estás haciendo un acceso de una forma poco ortodoxa probablemente no pase nada, pero igual se enfadan porque claro, yo les había hackeado un portal previo, tenía un, un portal Hacienda de bueno, jaquea. había encontrado una vulnerabilidad de, y había publicado un vídeo en una, esto fue muy divertido eh, en, una, en un visado de información financiera que tiene el Ministerio de Hacienda, esto fue como dos meses antes lo corrigieron súper rápido, eh, o sea son muy eficaces corrigiendo estas cosas cuando las pongo en Twitter. Bueno, ¿qué pasa? Que continúo. Que al final, ¿por dónde iba? Eh, bueno, eh, consigo, consigo encontrarme la manera de bajar los datos y un abogado me dice que frene, que mejor que, que no lo haga, ¿no? Eh, yo... Yo estaba asustado y, y bueno, eh, y no me quiero meter en problemas tampoco. Yo hago esto porque creo que hay que hacerlo, pero yo no quiero transgredir ninguna ley, ninguna norma. Faltaría más. Lo que hago es todo completamente abierto, legal y transparente. Si no, no lo haría, evidentemente. Bueno, me decía el abogado, jo, estás muy estás asustado, pero igual están ellos más asustados que tú. Bueno, no lo sé. ¿Cuál es la reacción de Hacienda a, esta, a este segundo hilo de Twitter también, que se hizo como muy viral y muy divertido, donde yo explora, exploraba y comentaba cómo se podía descargar? todo el rolece, aunque yo no llegué a hacerlo. Eh, pues, bueno, eh, observo ahora, unos, unos días después, que lo que ha hecho el, el Ministerio es implementar una cuota. Es decir, eh, ahora ya no te lo puedes bajar todo. Te, te identificas con tu certificado digital y solo puedes descargar un determinado número concreto de expedientes, eh, no te dejan bajarte más. ¿vale? Entonces, claro, aquí hay una primera pregunta, ¿no? que es co consecuencia de lo que decía antes y de todo esto, es... Eh, Oye, o sea, ¿cómo es posible que me estéis limitando el acceso a bajarme los datos? Eso no está escrito en ninguna norma, ninguna ley. Yo no lo he visto en ningún sitio. Sus razones tendrán, pero desde luego no han trascendido. Yo no las conozco. Y eh, e insisto, ni en la orden de Hacienda he visto que se pueda limitar el acceso de la ciudadanía a un registro público y abierto. ¿Vale? Eh, y, ¿Y cómo es posible? O sea, y además, ¿cómo, cómo es posible que eso se haga cuando... Eso coarta, limita, damnifica el derecho que tenemos los ciudadanos, lo que tienes tú, que tengo yo, de, de entender cómo funcionan las cosas públicas, que son registros públicos que están abiertos y que la ley lo dice así. Entonces, claro, yo me siento aquí como, decir, oye, ¿qué pasa? El abogado también me dice, ¿no? Oye, es que estás explorando temas que son como un poco nuevos, ¿no? Y pero pero eh, eh, por eso yo creo que es muy positivo esta, este tipo de conferencia, de charla, de ponencia, y que le demos visibilidad a estas cosas. O sea, hay un tesoro ahí con los datos públicos. Que, que nos puede hacer cambiar como país, que nos puede hacer cambiar cosas que no nos gustan de nosotros mismos y que lo que se está haciendo en lugar de promoverlo, se está promoviendo en teoría, pero en la práctica eh, cuando accedes, ¿qué es lo que pasa? Te quitan el buscador, te implementan esta cuota que limita la cantidad de datos que tú puedes descargar y voy a poner más ejemplos. Y lo siento si alguien se molesta, ¿vale? Eh, la base de datos nacional de subvenciones. No tengo mucho tiempo, así que y no sé ni qué hora es, pero bueno, todavía no sé. Bueno, ya me vais cortando. Eh, eh, no se puede descargar masivamente. Hay que utilizar un truco, de acuerdo, para hacerlo. También lo he conseguido hacer. Hay gente también que lo ha conseguido hacer previamente antes que yo. Yo no soy ni aquí ningún ningún pionero, ¿no? Eh, y y lo he publicado cómo se hace, pero no existe un mecanismo eficaz para poder descargar la totalidad de los datos. Es muy triste que tenga que venir un tío de la calle como yo y, y, y explicar cómo hacer esto. ¿no? Quiero poner el, y detenerme en el caso del Consejo General del Poder Judicial. Yo estoy haciendo muchos amigos. Cada vez que abro la boca hago muchos amigos y ahora, bueno, pues vengan, el órgano este de los jueces, eh, con todo el respeto también, porque, a ver, y las administraciones públicas y hay cosas súper guapas que hacen, pero yo creo que estas cuestiones de la opacidad hay que visibilizarlas porque es la forma de que cambien desde mi punto de vista. El Consejo General del Poder Judicial tiene una cosa maravillosa que se llama el CENDOG. Es el Centro de Documentación. Y han reunido. 7,9 millones de resoluciones de los tribunales españoles. Eso es un tesoro, eso es una cosa guapísima. Eh, eso es una cosa que puede poner en valor todo un sector, un, un subsector de la industria tecnológica española, que es el sector del tecnolegal. El tecnolegal es como el, el legal tech. ¿no? Eh, eso es un tesoro para, para, y que podría poner a España, eh, 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 pues eh, darle un, un paso, darle un, un, un activo muy importante para explotar toda la industria, insisto, eh, tecnológica que se está desarrollando en otros países. El Reino Unido acaba de dar un paso súper importante. No, eh, no me quiero enrollar aquí porque no acabo, pero ¿qué es lo que pasa? Yo como ciudadano accedo al Zendog eh, para cacharrear y ¿qué es lo que me topo? Lo primero es un mensaje de advertencia y me dicen, hola, buenos días. Eh, de conformidad con el artículo, no sé qué, no sé qué, usted puede hacer un uso de estos datos eh, para consultarlos a título personal, pero si los descarga masivamente, se va a enfrentar con las eh, acciones legales eh, pertinentes porque está, no está permitido. O sea, ¿cómo es posible que no esté permitido? Primero, las sentencias de los tribunales las las hacen los jueces. Esos jueces cobran del erario público. Quiero pensar que cobran del erario público ni otras cosas, ¿no? Eh, y luego, es, es verdad, es correcto que esas sentencias hay que hacerles un tratamiento informático posterior. Tienen que pseudonimizarse porque hay que quitar datos personales. Y eso es complejo. Pero eso se hace con un contrato. Eh, y, y esos contratos están publicados en la plataforma de contratación. Son datos que todos tenemos o podemos tener. Ese contrato, que son 3 millones de euros, me parece, al año, eh, me parece... Eh, lo he visto el otro día, pero no sé si era al año o bianual, eh, bienial, mejor dicho bienial, bienual es otra cosa, es bienial, bienal, eh, eh, disculpad bueno, eh, qué es lo que pasa que ese, ese contrato también es un contrato con fondos públicos, entonces tenemos un activo que son datos del sector público súper importantes, que pueden ponerse en valor, que pueden trabajarse de forma masiva con tecnología, con el big data, con las bases de datos, con los algoritmos de inteligencia artificial con todas estas cosas que tenemos ahora mismo como sociedad, como país y que, y que parece ser pues que, oye, que todavía en algunos estamentos de la administración, de la política y, de, y, y, y bueno, pues de la gente que está al timón de estas organizaciones públicas, pues no acaban de entender o no acaba de llegar. Eh, bueno, ¿qué pasa? Que al final el Consejo General del Poder Judicial lo que hace es comercializar las sentencias, es decir, eh, las vende, ¿vale? Y hay gente que las compra. ¿Quién las compra? Eh, pues hombre, al, a, son un euro, dos euros por, más impuestos por cada sentencia, hay casi ocho millones. Pues al final tú puedes comprar un puñado si te interesan eh, para uso profesional. Pero si quieres hacer un tratamiento de Big Data, tienes que hacer una cosa que solo está al alcance de quienes son eh, los quienes lo pueden hacer, que son las grandes editoriales jurídicas, que por cierto están, yo creo que casi todas, quizás algo alguna, en Levante, están en manos de, de grupos internacionales, ya no son empresas españolas eh, o por lo menos de capital en español española. ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que en, eh, en lugar de ponerse todo ese activo valioso al, al, en, en disposición de la ciudadanía para que la ciudadanía construya sobre ello, porque con los datos se pueden construir cosas que muchas veces el legislador ni se, ni, ni, ni se le pasan por la cabeza, muchas veces ni siquiera sabe el Consejo General de Poder Judicial lo que se puede hacer con esos datos o lo, o lo sabe el Ministerio de Hacienda, porque ¿quién va a pensar, quién va a predecir que dentro de un tiempo puede venir alguien y puede cruzar esos datos con otra cosa o puede aplicar no sé qué eh, algoritmo para obtener algo valioso ¿no? o para construir negocios encima de eso? que no haya Absolutamente nada de malo. Lo que pasa es que cuando la tecnología, perdón, cuando los datos están, eh, los tiene la, la administración y los tiene poseídos y no los licencia de una forma abierta, pues, eh, pues entonces ese, ese, ese activo queda en un cajón y no se puede, como digo, reutilizar, etcétera. Bueno, tengo ejemplos para aburrir. Voy a avanzar un poco de prisa porque es que si no. Eh, eh, bueno, me enrollo aquí con cosas en particular, ¿no? Estoy mirando la chuleta. No sé, eh, venía de viaje el otro día, estuve unos días fuera y, y me tomé dos cafés, con dos cafés yo ya no puedo dormir, estaba en la cama así mirando el techo de la, del dormitorio y digo, ¿qué hago? Y cogí eh, y digo, venga, eh, voy a buscar un dataset que sea público, pero que no esté publicado y lo voy a, lo voy a reventar, lo voy a publicar, lo voy a liberar, ¿vale? <laughs> eh, Que llegué, no sé, lo primero que encontré, estaba, había estado en el Ministerio de Yo voy haciendo tour, ¿no? Desde el sofá, Est había estado en el Ministerio de Hacienda. Eh, les he sacado esos hacks, esos hilos es, de esos portales, esos servicios digitales que luego Hacienda va cerrando cuando yo voy entrando. Bueno, eh, eh, y, y como el Ministerio de Cultura, hay una cosa que es el ICA, que es el Instituto Cinematográfico de las Artes eh, Audiovisuales o algo así. No, igual no lo digo bien, ¿eh? pero bueno, el ICA, eh, bueno, pues tiene un dataset de películas de, calificadas por... Eh, el ministerio. Es decir, tú para exhibir una peli en un cine tienes que pasar por la calificación del ministerio. El ministerio tiene que decirte para todos los públicos o para menores de 7 años o, lo, o mayores o lo que sea. ¿no? Y con todo eso hay una base de datos, lógicamente. Y esa base de datos es pública, pero, ah, sorpresa, no te la puedes descargar y no puedes... Eh, acceder masivamente a ella, solo puedes hacer lo que el Ministerio de Cultura quiere que haga, o sea, tú puedes meter ahí una película y ves lo que pone de la película pero yo no quiero hacer eso, insisto no, es, esto es el tendero, esto es la tienda, esto es lo de Mortadelo y Filemón, lo de, lo de Rue 13 el Percebe, que había en el sótano un tipo, un tipo que estaba en un, en un mostrador y era un tío rancio y viejo que, que, y, 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 y llegaba a los vecinos y le pedían las cosas y el tío con un, ¿sabes? Pues es, 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 va atrás y mira el género que tiene, saca la caja y te la pone en el mostrador bueno, pues eso es lo que está pasando con los datos públicos que te los dan con cuentagotas y hay un tipo que te dice no no esto es público esto es abierto transparente todo el mundo puede entrar ahora estoy yo delante dime qué es lo que necesitas ya te lo doy yo bueno pues eso no vale eso, es, eso no vale eso hoy en día no sirve eso eso es viejo por favor no, no hagáis eso vale no nos hagáis eso porque estáis limitando las cosas que se pueden hacer eh, bueno, lo de Elica fue muy frustrante porque ¿cuál fue la reacción? Eh, yo te expliqué en un, un hilo de Twitter cómo se podía descargar todo. Luego en realidad ni me lo descargué porque no me interesa realmente. ¿Cómo se puede descargar esa base de datos? Pero hay gente que sí le interesa, porque Elica no publica esos datos. Publica un informe en un PDF con una parte, pero no es lo mismo. Eso es otra cosa, eso es para que tú te lo leas así, no es para poder hacer luego consultas masivas. Bueno, Elica, eh, ¿qué hace? Quita el buscador. O sea, de verdad, quita el buscador. Luego la han vuelto a reactivar cuando pasó el tsunami, cuando pasó la tormenta. Pero los datos públicos los financiamos los contribuyentes con, 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 con fondos públicos. ¿Cómo es posible que los estén limitando, que los estén quitando de esa manera? Eso, eso hay, que, hay que llamar la atención sobre ello. Y, y me parece frustrante también que haya solamente uno dos periodistas que estén visibilizando esto en los medios. Esto tendría que ser un escándalo porque nos está limitando la forma que tenemos la ciudadanía. En este caso, que es algo que a mí me importa, de entender algo que es algo... Eh, crucial y que están en todos los medios de comunicación actualmente, que es la contratación pública, la corrupción. Hablo del registro mercantil y me tenéis que echar de aquí, porque o sea, no, no acabamos. O sea, el registro mercantil, que es, básicamente, por poner un resumen, ¿eh? solamente, es un colectivo de funcionarios del Estado, que son funcionarios públicos, que tienen encomendado un servicio público para poner en valor y para darle publicidad. Estas son palabras del Ministerio de Justicia, no son palabras de Jaime, para darle publicidad a un registro que es público. Bien. Eh, ¿Cuál es la realidad? Que ¿quién explota masivamente esos datos? Empresas privadas que tienen acuerdos privados con los registradores públicos que explotan el servicio público de los datos públicos. Empresas privadas con acuerdos privados, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que poner el dinero por delante para acceder masivamente. En cambio, yo como, como, como ciudadano... Eh como cántalo, puedo acceder más fácilmente a los, y el ejemplo lo tengo por ahí, he hecho, he hecho el ejemplo, lo he puesto en Twitter, tengo hilos explicándolo. Yo accedo de una forma mucho más transparente a los datos de una ferretería en Praga. Que a los datos de, de aquí, de una empresa, de, de aquí enfrente, de, de un concejal o de un primo de un concejal. Y eso no puede ser. O sea, o no, una empresa en Praga, o he hecho la prueba de una, de una empresa en, en Escocia, tengo un acceso ilimitado a esos datos. Y como español, no tengo un acceso igual de ilimitado a los datos de las empresas de mi propio país, cuando son datos, insisto, públicos y el comercio es algo público y le dice a alguien que tiene una empresa constituida y que lleva muchos años y que ha depositado muchas veces cuentas en el registro mercantil bien qué pasa que hay, eh, hay contubernios y hay una cultura de la opacidad y de la explotación corporativista de los datos y eso es lo que hay que denunciar. Quiero ir avanzando, no sé, hablo de, eh, yo qué sé, bueno, es que tengo aquí otro tema, me arde la sangre, eh, perdona, quiero poner también cosas en positivo, eh. todo esto tiene que ser constructivo. Eh, en mi propia ciudad hay una entidad pública que eh, pone, eh, digamos, que articula el patrimonio fotográfico histórico de la ciudad, ¿vale? Es el CEDIS del Ayuntamiento de Santander. Eh, ¿Qué pasa? Que ellos tienen un archivo que para mí es un tesoro como vecino de la ciudad es un tesoro las fotos históricas antiguas de la ciudad para mí pero para mí para cualquier académico investigadores o simplemente para cualquiera que pase por el mundo y quiera tener un poquito de, de una instalación en el mundo y entender un poco la historia de, del sitio donde vives no bueno pues qué pasa voy a descargarme las fotos del Cedis bueno voy a verlas vale primero llamas por teléfono no no puedes ir a verlo, tienes que primero decir qué es lo que quieres. Digo, ¿cómo? No, tienes que decir qué es lo que quieres si quieres ir a ver el archivo y tienes que pedir cita previa. Y digo, mira, disculpa, yo no sé lo que quiero ver, quiero ver qué es lo que hay. No, entonces tienes que verlo por la web. Ah, vale, vale. Esto por teléfono el otro día. Hablo por la web. Eh, entra, entra por la web, me dicen. Bueno, pues entro por la web. Y es una cosa pues decimonónica, o sea, es una cosa, pues eso, cutre. Eh, llegas allí y bueno, puedes ver cuatro fotos, cinco fotos. A la sexta estás cansado, de verdad. Porque eso tiene que, tendría que ser divertido, tendría que ser maravilloso. Que, entras al sitio, al Museo del Prado por internet, y ves los cuadros en grande y, y, y ves y flipas, claro, y es, y es atractivo y, y, y exhiben, o sea, es, es un exhibicionismo. Y mira lo que tenemos, mira las obras, y, y tendrán ganas de, de ir a verlo y luego y lo puedes explorar. Sin embargo, entras al, a una, al Archivo Municipal de Fotografías Históricas. De de tu ciudad que se tratan con, con, con financiación pública de, de, tuya de, de los vecinos y lo que te dan pues es una interfaz que es cansado no y al final digo oye, voy a hacer una interfaz nuevo para explorar esos datos bueno al final pues resulta que no puedes por qué porque hay un aviso legal que dice todos los derechos reservados vale tengo que ir frenando ya me quedan muchísimas cosas en el tintero eh, me estás diciendo Marta que corte el rollo eh, tengo un minuto más uno medio venga medio minuto vale en, en valor y, pf, me tenéis que dar un, una sesión de dos horas para que hable eh, bueno, eh, aquí es que está la conjunción de los datos y el servicio digital para explora, explotar los datos. ¿no? Eh, a ver, las administraciones públicas tienen que darnos los datos porque, porque es donde está el valor. Pero a veces lo que pasa es que te dan, eh, el, eh, no te dan los datos, pero te dan servicios digitales para, para acceder a esos datos. Bueno, pues eso no vale porque esos servicios digitales muchas veces son cutres. Eh, eh, y aquí yo creo que hay que entender que la administración pública nunca va a hacer bien software. Su misión no es hacer software. Y hacer software bien es muy complejo. Entonces, ¿cuál es el, si tengo que acabar ya en un instante, pues decir, eh, la... O sea, no es tan importante sino, si nos dais el acceso ilimitado, sin restricciones a los datos públicos, eh, entonces que el buscador sea cutre no es importante, porque no me está limitando. Yo voy a poder acceder con el, con el buscador, pero si no me sirve el buscador o no es suficiente para mi caso de uso, voy a poder utilizar tecnología, voy a poder descargar masivamente los datos y hacer el tratamiento que yo quiera. Eh, la esperanza, la gente que estáis dentro, yo creo que hay mucha gente de la administración pública escuchando esto. Sois la única esperanza de que el país cambie. Y yo creo que la gente que tiene una visión nueva, moderna, y que quiere verdaderamente cambiar las cosas, es a los que hay que daros el timón. Y por favor, eh, eh, cambiar las cosas, porque no puede ser que. Estemos acostumbrados ya a la corrupción, al fraude, y que cuando tenemos eh, público con los, con, con los recursos públicos, y que cuando tenemos instrumentos como el registro mercantil, por ejemplo, o estos registros que decía al principio de licitadores de Hacienda o los datos de contratación pública, y los queremos util utilizar, nos encontramos con esta hipocresía de que en teoría sí, por supuesto, pero en la práctica ni se te ocurra. Y me callo. Ahora, bueno, preguntas o <laughs> insultos, ataques. Sí, moltes gràcies, Jaime. Ara passarem a, a, a les preguntes. Llegirem algunes de les que ens ha arribat i la resta, com sempre, es podran contestar a través del, del blog. Uh, Jaime, has defensat en la teva intervenció l'obertura total de dades, però creus que podríem parlar millor d'obertura del coneixement en tots els sentits? perquè l'administració no produeixi ni imatges, ni vídeos, ni publicacions amb els drets de propietat intel·lectuals limitats o tancats. Claro, perfecto. Eh, vamos a ver, bueno, la pregunta es: que si la. Iba a traducir la pregunta para que la gente que no habla castellano entienda, ¿vale? Pero bueno, yo respondo a esta en castellano y luego, igual, si no, eh, Marta, la siguiente, si me la puedo hacer en castellano para la gente que no entiende el catalán, pues, ha habido cuenta de que esto es un poco eh, global, ¿no? Genial. De acuerdo. Eh, eh, o, o no, eh, me da igual, como queráis. Si quieres pues la respondo, repito, que me Si quieres, la repito en. No, no castellano. te preocupes, porque, bueno, vale, está está en catalán, que está guay. Venga, eh, ¿qué iba a decir yo con esto? A ver, yo propongo la, la liberación de los datos, claro, de los datos públicos. Evidentemente, hay. Hay cosas como el RGPD que está por encima y que es el paraguas que nos defiende de, de un tratamiento capcioso de datos personales. Y todo esto, por supuesto, es súper importante. Entonces, los datos públicos, sí. Eh, y el, la conexión entre los datos y el conocimiento es súper importante. Esto es una pirámide. O sea, el dato es, digamos, es el ingrediente eh, desnudo. Pero el dato por sí, per se... Al final sirve de poco porque eh, eso es como, insisto, la plataforma de contratación del sector público. Venga, ahí lo tienes, tienes tres millones de contratos ahí, busca. Claro, eso no sirve de nada. ¿Qué pasa? Que hay que, hay que construir conocimiento en torno a los datos. Hay que, subiendo, hay que ir subiendo peldaños de esa escalera. Entonces, partes de los datos. Con los datos los relacionas, los cruzas, los conectas y con eso haces información. Y luego esa información la puedes explorar para extraer las historias que cuentan. ¿no? Y ese es el valor. Y eso es cómo se hace. Es una, una conjunción entre tecnología y periodismo, por ejemplo, o en mi caso, activismo. Esa es un poco la receta. Entonces, pero, pero no hay conocimiento si no hay datos. Y la administración, si tiene esos datos eh, en el cajón, pues al final todos nos estamos perdiendo toda esa eh, pirámide que se puede construir encima y que la administración no va a construir. Bastante hace ya la administración, no vamos a cargarles con más cosas. Bueno, según, siguiente pregunta. Eh, ¿Hace falta validar previamente los, los datos? No, no, si, no que no sea censura, no hablamos de censura, sino de ofrecer unos datos primarios, raw data, de calidad. Con los datos eh, posit de positivos de la pandemia se ha visto claro, los problemas de los datos liberados eh, han repercutido en la calidad de los análisis y predicciones. La Administración debería tener como compromiso a liberarlo todo y que todo sea correcto. Bueno, creo que es una, un comentario más que una pregunta. Es que se iba traduciendo sobre la marcha, ¿eh? pero creo que está entendido. Bueno, o Marta, o en catalán y luego tiro yo en, en, en el idioma que te lo hagan, ¿vale? Hazlo en el idioma que te lo hagan y ya está. Perfecto. Va, vale, esto también es una, una, una buena pregunta, ¿no? Eh, el tema de, del, del Raw Data, ¿no? El dato crudo. Eh, yo soy de la escuela de pensamiento de que, de que, insisto, no podemos cargar con la administración pública a, encima a más cosas. O sea, hay que simplificar la vida a la, a la administración. Entonces, mi, mi visión es, tienes un dato. Y es público, públicalo, esté como esté. Asumimos que con los datos también van los errores. Cualquiera que haya trabajado en data datasets del sector público sabe que con los datos van los errores también. Y a veces hay muchos errores y otras veces los datos no, no tienen tantos errores. Hay un concepto aquí que es el de la calidad del dato. Evidentemente, lo mejor es publicar todo rápido y sin errores. Pero lo que no podemos hacer es demorar o no publicar algo por si acaso tiene errores, que es algo que me decía alguien, por cierto, de un ministerio, alguien que trabaja en un ministerio me explicaba esto y no era la posición oficial, pero me decían que, claro, no, es que tenemos. Miedo porque puede haber errores. Pues claro que puede haber errores, pero si sí puede haber errores en cualquier conjunto de datos. Entonces, pero, pero eh, eh, al publicar los datos también hay que publicar un poco un aviso, entiendo yo, diciendo, oye, esto es lo que esto es lo que tenemos y nadie te puede garantizar que no haya errores. Yo he publicado varios hilos bastante largos y detallados eh, sobre cómo corrijo los errores en los NIFs, por ejemplo, de los adjudica perdón, de los contratistas del sector público. Eh, y hay aquí toda una ingeniería completa que se puede hacer con esto, ¿no? Eh, y, y uno se da cuenta. De que, claro, cómo se hace muchas veces esto, cruzando datos de, de diferentes bases de datos, puedes encontrar los errores. No os no voy a decir, porque si lo digo, Hacienda lo va a cerrar otra vez, ¿de dónde estoy sacando otro dataset muy valioso para identificar, corregir y detectar, detectar y corregir errores en, en, en contratos públicos, en este caso en los, en los NIF de los contratistas? ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, es súper importante y súper interesante. Eh, yo creo es. ¿Eres alguien de la administración pública? Eh, publica lo que tienes, no te preocupes, si nadie te va a juzgar. Eh, tú trabajas con lo que tienes, ¿sabes? Y que tiene errores, perfecto. Es más, probablemente esos errores sea más fácil detectarlos y corregirlos si, si el dato es en abierto, porque alguien va a poder avisar y va a poder probablemente decir o proporcionar maneras, mecanismos de, de corregir esos errores. Y lo de la pandemia, pues claro que hay errores. O sea, y. y pero es que cualquier toma de decisiones hoy en día basada en datos tiene esa componente de, de incertidumbre basada en que no puedes confiar ciegamente en los datos. Una, una nueva pregunta nos dice: Hola Jaime, siempre que descargas datos masivos, estás en bares o bibliotecas. ¿Es puro vicio <laughs> o por ocultar tu IP? <laughs> Esto es como, como este, como John McAfee, ¿no? Que... No, 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 no. Eh, es que yo trabajo en cualquier sitio menos en una oficina. Eh, sí, he estado en muchas bibliotecas, los bares también, pero no lo voy a contar. En la Casa de las Conchas, en Salamanca, estuve varios días ahí trabajando, es una maravilla, y estuve haciendo bastantes cosas de administración pública. He estado en la biblioteca de Vigo también muchos días eh, trabajando allí, maravillosa. Voy mucho a una biblioteca aquí en Cantabria, no voy a decir cuál es, porque igual un día me vienen a buscar y me meten en un maletero, no me gusta decir dónde, dónde estoy, pero paso mucho por universidades y bibliotecas y me. Me gusta mucho las bibliotecas. Estoy ahí con los chavales, me siento, me siento joven otra vez. <laughs> y lo de los bares, pues, pues sí, no sé, a veces voy y pido un café, ¿no? Ahora estoy en otro sitio también eh, de este estilo, ¿no? Y pido un café y, y me pongo allá a cacharrear con el portátil. luego cuando me canso, cojo y con la mochila me voy a otro sitio y continúo. <laughs> Continuamos. Si, si la información es abierta y pública, ¿por qué se recauda la información con qué fines y para dónde van? Bueno, esto depende del dataset. La finalidad de los datos del registro mercantil es la publicidad. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, ¿cómo se hace mejor esa publicidad? ¿Publicándolo todo o, o haciendo lo que hace el registro mercantil, que es eh, 10 euros por cada, por cada nota simple que quieras o por acceder a las cuentas de, de anuales de las empresas? ¿no? Entonces, eh, la finalidad del, del rol c es, es otra que está contemplada en la ley de contratos del sector público. O sea, esto depende de cada, de cada conjunto de datos. Luego también es verdad que la ley de transparencia, digamos, establece un marco que no es un marco ilimitado, ojo, es un marco que está constreñido, que está circunscrito a, a unas finalidades, ¿no? Pero, pero, pero al final a ver aquí, aquí hay que no podemos entender, entrar aquí al detalle concreto de la palabra de la ley porque te pierdes hay que entender cuál es la macro tendencia llevamos 15 años que la macro tendencia global no solamente en Europa es publicar los datos y promover que la gente pueda la ciudadanía entender qué es lo que pasa en las administraciones también no hay una cuestión aquí que es la desafección yo estoy cansado de leerla en Twitter y, y por favor no lo hagáis. Cuando pu publico alguna cosa de estas, si voy a y, 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 dedicar aquí un instante a esta, a esta idea, publico cosas de administración pública o de contratos públicos y tal, siempre viene alguien y dice, nos roban, los políticos nos roban, están todo el día, a todos eh, eh, lo que quieren es explotarnos y son todos unos corruptos. Bueno, pues no, 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 es, no es así, no es así. Lo que pasa es que hay gente que piensa que es así. Eh, y como, ¿qué pasa? Que abres cualquier periódico, yo por eso ya no leo ninguno y estás todo el rato con estas noticias del del engaño, de, es, es to, todo todo negativo, es el fraude, el engaño, la corrupción, y entonces es normal que la gente tenga desafección y qué pasa, eso es un torpedo a la estabilidad del país, que la gente no crea en su, en su país, en las instituciones, eso es lo que provoca luego que tengamos estados fallidos y, y cosas de estas que, que que son cosas muy, muy importantes. La gente tiene que tener un mínimo de confianza en las administraciones. ¿Y cómo se hace eso? Pues cuando las administraciones publican los datos y cuando viene un hacker tonto de Twitter y publica no sé qué, pues la administración no quita el buscador. Porque la administración lo que hace es dice: Bueno, pues el tío este ha encontrado una forma de acceder a los datos, pues parece que tiene sentido lo que dice, y encima hay mucha gente que está reclamando eso mismo, y la macro tendencia global es publicar esos datos y, y la transparencia. Pues entonces, igual lo que tenemos que hacer es cambiar el buscador para que este tío no tenga que utilizar un hack y para que todo el mundo pueda bajarse esos datos sin tener que ser MacGyver o encontrar el hackeo este de turno, ¿no? Perdona, que me enrollo un montón, ¿eh? <laughs> Vamos a hacer una última pregunta. Esta sesión ha sido una excepción en la duración por los problemas técnicos. Uh, y también porque el enorme interés que, que suscita a, a, a nuestro ponente, Jaime. Entonces, hacemos una última pregunta y continuamos el debate en el blog, si te parece. Vale. Eh, nos dicen, mi problema no es abrir los datos de la Administración Pública, es recogerlos, tener buenos datasets y después, desde luego, utilizarlos en beneficio de la ciudadanía. Eh, y esta persona nos manifiesta que está totalmente de acuerdo en abrirlos. No son nuestros, sino de la ciudadanía. Pues hay que darle el timón a esa persona. O sea, de verdad, si estás en una administración, quien sea que ha escrito eso, por favor, que, que, yo quiero que tú, que tú mandes. Lo que no puede ser es que, que las decisiones importantes, las decisiones de calado, las esté tomando gente que tiene una visión anquilosada. Insisto, pongo el ejemplo de antes, de municipal. ¿Cómo es posible que.? Ponen un, un patrimonio fotográfico en este caso, ¿no? Eh, lo publican en Internet, pero claro, una marca de agua que ocupa un tercio de la imagen, el, una marca de agua tapando la imagen, porque quieren que no se haga un uso. Bueno, eso es no entender el medio y eso es no entender el mundo en el que vives. O sea, si tú publicas algo, el servidor se lo está entregando al navegador del cliente, del usuario, del ciudadano. Y no puedes luego limitar de ninguna manera eh, lo que el ciudadano hace. Menos mal que Internet, eh, la arquitectura original de Internet, la hicieron estos informáticos, estos hackers, se hace, hace medio siglo y no lo han hecho. Eh, pues <laughs> ciertas eh, visiones anquilosadas de la administración pública o no lo han hecho peor todavía. estas grandes compañías tecnológicas que hacen un jardín amurallado, ¿no? lo que quiero decir con esto es que eh, ojalá la gente que estéis dentro de la administración y que entendéis esto y, y que entendéis el valor que, que ahora mismo está ilimitado porque no tenemos un acceso completamente transparente a los datos, pues ojalá vosotros os, den, os demos todo el apoyo, toda la gasolina, toda la energía para que podáis cambiar las cosas desde dentro. Es mi única esperanza y, y, y yo creo que nos jugamos el país en eso en los próximos años. Eh, Voy a despedirme, ¿vale? Y ya, porque como era la última pregunta, y simplemente decir que muchísimas gracias por. Oye, gracias a la Generalitat también por aguantarme y por invitarme, porque debe ser incómodo eh, invitar a un tío un poco impresentable como yo, que dice lo que le da la gana ¿sabes? Y, que, y que a veces puede molestar un poco. Así que ha sido valiente por vuestra parte y gracias, Jordi, Marta, Isabel, todo el mundo. Bueno, y, y nada, que un placer, de verdad. Gracias. Gràcies a tothom per la vostra assistència us tornem a demanar disculpes pels problemes tècnics que hem patit i us esperem a la propera sessió web que serà la número 63 amb un tema també molt interessant que és l'ACTIC per a uns ciutadans i uns professionals digitals amb en Ricard Faula, Faura perdó que és de la Direcció General de Societat Digital. Us esperem a tots i moltes gràcies. Fins una altra, fins la propera.